Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí de nuevo otra vez, de ¿Qué tal? vuelta en el bosón de Twitch. ¿Qué tal todos? 46 personas somos, va entrando la gente, muy bien. Pues nada, como veis, hoy estoy aquí con Laura, como de costumbre, y tenemos a una invitada, que es Elena. Hola, Elena, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, pues tenemos aquí una invitada que nos va a contar cosas súper interesantes de física, de los experimentos en los que ha trabajado y del experimento en el que está actualmente trabajando, que es un experimento muy interesante que os va a molar, os va a molar. Yo estoy deseando saber más de él. Y además hace una física un tanto particular, pero al final se mueve en el entorno en el que nos movemos tanto Laura como yo, ¿no? Que es el estudio, pues, de física fundamental, de cosas relacionadas con materia oscura. Laura, ya sabéis que como es astrofísica lo hace desde una perspectiva y yo como soy físico de partículas lo hace desde otra. Bueno, pues Elena lo hace más bien desde el punto de vista mío, desde física de partículas, ¿no es así? Exactamente, realmente es un acercamiento al experimento que es desde la física de partículas, pero se complementan. Se complementan, se complementan. Bueno, pues tendremos ocasión hoy de hablar de esto. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la RAI, Arcadi, vosotros Arcadi. ahora. Vos sois Muchas los gracias por ahora. invitarme. Sí. Nada, muchísimas gracias a ti, Elena, por estar aquí con nosotros. La verdad es que es un lujo tener gente así de este nivel que nos hable de ciencia más allá de lo que abarcamos nosotros. Y nada, si estáis. Bueno, Laura, di lo tuyo. Dios Sí. mío. Pues nada, Antes que de empezar. ya sabéis que os podéis suscribir al canal de Estenio TV si tenéis Amazon Prime, pues gratis, si no, pues dándonos vuestro dinerito. Por suscribiros tenéis un montón de ventajas exclusivas, como por ejemplo que podéis acceder al Discord que tenemos solo para suscriptores, podéis utilizar los emoticonos que tenemos, los emotes que hay del canal, y que la mitad de todo el dinero que ganemos se va directamente a la lucha por la investigación contra el cáncer. Y hasta aquí el momento spam. Muy bien, pues nada, si te parece, podemos Bueno, empezar. Sí, dime. antes de nada, comprobación, ¿nos oís bien o no nos oís bien? Por si Sí, acaso. siempre hacemos esta comprobación, no vaya a ser que estemos todos muteados realmente y estemos aquí hablando. O uno. Ya, y no tenemos las antenas estas para nada. Sí. Todo Sí. bien. Vale, perfecto. Todo bien, Muchas vale, gracias. muchísimas gracias. Vale, pues nada, si os parece, empezamos, Elena, por que nos cuentes así, en grandes líneas, ¿por qué estás aquí? Es decir, un poco, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿En qué te has formado y en qué trabajas? ¿Dónde has hecho tu doctorado? Bueno, pues a lo mejor también un poco para todo el mundo que está escuchando es interesante. Creo que yo nunca tuve claro qué era lo que quería hacer, en un sentido que yo empecé en Oviedo, en Asturias, empecé a estudiar física porque eso sí lo tenía claro, que la física era lo que me gustaba. La física, la matemática, la descripción del universo, de la naturaleza y de lo que nos rodea. Y me metí en ello, pero yo tenía en ese momento bastante claro que quería hacer una parte teórica, que quería entender las bases fundamentales de las ecuaciones, las cosas que nos rodean. Cosas de la vida, me marché fuera, fui con un Erasmus. Me fui a Alemania y me encontré con que, bueno, no todos son los fundamentos. También tenemos que aprender un poco y saber un poco de la experimentación, de lo que sucede y de lo que nos rodea de un modo más empírico. Y me metí en la física de partículas así un poco de sorpresa, como quien dice. Porque yo llegaba con una idea de yo voy a hacer mi carrera aquí en plan
sé, Laplace o Uno de los grandes. uno de los grandes, sentada en mi despacho haciendo ecuaciones, y me encontré de repente manejando un montón de cables, haciendo un montón de medidas empíricas, de oye, te vas allí con el destornillador y me cambias esto y me lo giras para este lado, me lo giras para este otro. ¿Qué es lo que sucede? Es lo que es la ciencia al final. Todos tenemos que contribuir de un modo o de otro. Y me encontré con que me gustaba mucho, me lo pasé muy bien. En Alemania me ofrecieron la posibilidad de hacer allí el doctorado. Lo hice en un grupo que además pequeño, pero con una fuerza impresionante de lo que estudian, de lo que hacen. De hecho, en mi grupo en el que trabajaba allí en Alemania durante el doctorado descubrieron una nueva partícula. Yo en este canal lo he visto ya, porque intenté verme alguna de las entrevistas que teníais, y ya comentasteis el hecho de que, bueno, existen las partículas elementales, existen los agregados, juntamos partículas y tenemos lo que hoy conocemos, pero hay muchas cosas que no se han visto y por no verse no están prohibidas, y una de esas es la que vimos en mi grupo, que vimos una partícula que estaba creada de 6 quarks, que fue un descubrimiento grande, y nos impulsó muchísimo porque era un grupo pequeñito, pero que se puso inmediatamente a la vanguardia del tipo de análisis que hacía y todo para la física. Y luego después, cosas de la vida, me marché de Alemania a Italia. Vaya cambio. A lo mejor para estar más cerca de la cultura mediterránea, que es lo que somos todos. Y la verdad es que Italia es un sitio muy bonito para vivir, para trabajar también. Trabajé cerca de Roma. Estuve allí 6 años en total trabajando en un acelerador de partículas. Un acelerador de partículas es una cosa muy simple. Coges partículas elementales, coges electrones, coges antielectrones, los empiezas a girar, les das mucha energía y los haces que se choquen para que creen más energía y más partículas. Y en eso es en lo que estuve trabajando por los últimos 6 años. Y otra vez, cosas de la vida, he acabado en Polonia, que es donde estoy ahora mismo, en Cracovia, una ciudad muy bonita, me recuerda al norte de la España. Por desgracia, nunca he visitado el sur de la España, me encantaría algún día hacerlo, pero Cracovia al menos me recuerda al norte y se está muy bien aquí, pese a que como en el norte de España llueve casi todos los días. Vale, Bueno, ya te digo sé yo que lo que es, sí. después de mucho tiempo en el sur de España, echas de menos eso. Sí. La lluvia, Sí, bueno. el frío, no sé, vivir tapado. Ah, es que uno del calor, esto también es un hecho físico. Cuando hace mucho frío te tapas y lo quitas, pero cuando hace mucho calor no puedes hacer nada. Sí, efectivamente. Antes de seguir, Elena te pregunta si tienes alguna red social, Twitter o algo por el que seguirte. Pues desgraciadamente no soy una persona muy. Soy una persona muy social, pero no muy, muy de redes sociales. Tengo un Twitter, creo que todo el mundo puede encontrarme fácilmente en Twitter, Facebook, lo que sea, con Nemprio. Pero no soy activa. No os esperéis a encontraros news of las últimas noticias de la física ni nada en mi canal, porque realmente es un poco desastre para esto. Bueno, pero a lo mejor a alguien le interesa seguirte por tener Está contacto. ahí, está ahí. Sí. Nemprio. Sí. Y antes también de nada, muchas gracias a Corez que se está volviendo loco y regalando suscripciones a la Sí, gente y ya muchísimas va cuatro. gracias, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Y bueno, un inciso sobre todo lo que dijo Elena. Ya sabéis que, bueno, en este programa hablamos mucho de física de partículas. Los que lleváis por aquí un tiempo ya lo sabéis.
Creo que todas las veces que trajimos a gente relacionada con física de partículas, era gente que de una u otra manera estaba relacionada con el CERN y con los grandes experimentos. ¿No? Yo creo que sí. Pero en este caso tenemos a una física que, como acaba de decir, es experimental, trabaja en física de partículas y no es del CERN. Entonces nos va a traer aquí a este canal cosas nuevas, un punto de vista diferente. Y por lo que sé, y bueno, por otra gente que conozco. De hecho, miento, porque es verdad que David Cintas trabaja en física de partículas y tampoco es en el CERN. Trabaja en un experimento pequeñito. O sea que no es la única. Pero da igual, nunca hemos traído a alguien que haga exactamente lo mismo que Elena. Y esto nos va a enseñar cosas nuevas, cosas que no hemos visto en este canal. Y es verdad eso que cuenta de que, bueno, al final, sobre todo un experimento local, pues al final un físico se encuentra a veces, pues, yendo con un destornillador a atornillar una pieza, ¿no? O bueno, o a lo que haga falta. Al final, te tienes que construir tu experimento y sí, al final del experimento, pues te pones a ver si encuentras materia oscura o no, o a ver si descubres algo fundamental del universo o una nueva partícula, pero tienes que pasar por todas las fases, ¿no? Por todas, no queda otra. Vale, entonces decías que ahora estabas en Cracovia y que has trabajado en Italia. Que por cierto, a nosotros dos, tanto a Laura como a mí, nos encanta Italia por múltiples razones. Yo estuve haciendo un postdoc muy cortito en Turín, así que también estuve viviendo allí un poco, bastante poco, pero bueno. Y sí, conocemos Italia, nos gusta mucho. ¿Cómo se llama el laboratorio donde estabas en Italia? Bueno, estaba en el laboratorio central de lo que es el Instituto de Física Nuclear, que se llama el El INFN. INFN, sí, es donde trabajaba yo también. Entonces, esto sería el laboratorio de Frascati. Ajá. Frascati es una pequeña ciudad muy cerca de Roma. Es la sede central de. Ok, para la gente que nos oye, el INFN, vosotros lo sabéis, es algo parecido al CSIC. Es algo parecido al Centro Nacional de Investigación, fundado por los fondos públicos, es todo público, y la sede central la tiene en Frascati, muy cerquita de Roma. Y allí tienen este pequeño, y digo pequeño porque, vamos a ver, cuando hablamos de física nada es pequeño, pero vosotros, o sea. Una en astrofísica, el otro en el CMS, está claro que estáis acostumbrados a una región de energías muy grande. Nosotros hacemos los experimentos pequeñitos. Sea, tenemos un pequeñito acelerador colisionador de partículas allí, muy cerquita de Roma. Que es maravilloso, da un poco de miedo porque parece que cuando llega un poco el viento se lo va a llevar. Pero no, no para tanto. Pero está muy bien y permite hacer un rango de experimentos muy grande y una serie de descubrimientos que han estado por muchos años los principales. Si miramos las referencias, el experimento donde yo trabajaba y bueno, sigo contribuyendo de algún modo, que es CLOE. Ha tenido por muchísimos años mucho impacto en la física con muchos resultados. Ajá. Esto para que la gente vea que efectivamente no es necesario tampoco siempre tener máquinas gigantes para llegar a resultados increíbles, ¿no? No hace falta. Hombre, ayuda mucho. Bueno, Claro, ya hay que ayuda decirlo. mucho, pero bueno, hay dentro de la comunidad de física de partículas sí está el CERN, pero luego está un montón de experimentos más locales, más dedicados a cosas específicas, que bueno, por supuesto pueden aportar muchísimo a la física, determinadas medidas, ¿no? Claro, también esto pasa en astro, que al final parece que solo importan los telescopios gigantes y 30 metros y 40 metros y 100 metros y cuanto más grandes mejor. Y sí, es cierto, en algunas cosas sí, pero en otras con un telescopio de 2 metros o de 1 metro haces maravillas y no necesitas, pues esto, una cosa gigante, ¿no? Claro.
Exactamente. De hecho, en física siempre estamos hablando que hay como varias fronteras. Una te corresponde o te correspondería a ti, que es lo que hace la astrofísica, que es mirar siempre fuera en el espacio y todo. Otra es lo que haría, yo creo que aquí hace un poco el triángulo de lo que es la física hoy en día, ¿no? Que es, por un lado, mirar todo lo que está fuera en el espacio, por otro lado, llegar a unas energías máximas, como es lo que hacen los experimentos CMS, Atlas, ALICE y demás. Y otra, lo que hacemos a lo mejor los experimentos más pequeñitos, pero que intentamos tener una precisión muy alta para poder medir cosas. O sea, en el mundo, ¿cómo miras que algo funciona, que algo no funciona? Que una cosa está bien descrita o no está bien descrita. Bueno, pues puedes o bien ir a una región donde te dice voy a generar eso que la teoría me dice que es imposible o que es muy difícil y lo voy a hacer, o te vas a una región donde, vale, la teoría me dice que esto no lo puedo medir, pero a lo mejor sí lo puedo medir, entonces haces un experimento muy particular donde intentas llegar a una precisión y a una medida muy precisa de lo que quieres, de lo que quieres obtener y lo que quieres ver. Entonces yo creo que aquí tenemos los tres, ¿cómo se diría? Las tres esquinas de lo que se basa hoy en día la física. Bueno, espero Que que la gente que se dedica a física y que no se dedica a ninguna de estas tres ramas no se haya ofendido. la La gente que física. esté ahí haciendo física de estado sólido con nanomateriales o tal. Bueno, hablo de la física de partículas, está claro que es Por mucho más supuesto. complejo, Sí, es sí. muchísimo más complejo. O sea, realmente el trabajo de toda la gente, y tenemos muchos colegas que trabajan en muchas ramas de la física, es muchísimo más complejo y no, uno no puede abarcar realmente la cantidad de cosas que estamos haciendo. Sí. De hecho, una cosa que yo creo que ya he contado alguna vez, una manera bestial de contribuir a la física de partículas, sobre todo, pues eso, a las fronteras de alta energía, sería investigando en física de estado sólido para hacer mejores imanes más potentes que se puedan Por luego llevar ejemplo, al CERN y alcanzar mayores velocidades. Porque eso ya lo conté en algún momento, pero lo que nos limita para ir más allá a más energías en exactamente. las colisiones son los imanes. Yo imagino que Dime. aquí en tu canal has explicado esto previamente. No solo hacer imanes más potentes, por ejemplo, en el INFN, en el Instituto de Física Nuclear de Italia. Una cosa que están intentando ahora mismo es, bueno, básicamente cuando tú tienes un imán muy potente, ocurre que existe un efecto puntas. Efecto puntas. Para la gente que no sabe, te vas a calentar los filetes rusos en el microondas y mal, mal, no metas el tenedor. Porque, ¿qué pasa? Que se acumulan los electrones en las puntitas. Y eso va a generar una serie de descargas, va a generar un problema en tu microondas. Si lo quieres quemar, es asunto tuyo. Para la gente de física, esto es también un problema, porque lo que ocurre es que esa misma acumulación que hay, esa pérdida de energía, es una pérdida de energía. O sea, cuando tú haces girar los electrones, los positrones, los protones, cualquier partícula cargada que tú tienes, un anillo, donde están girando para hacerlos colisionar y hacer un experimento, pierden energía. Bueno, pues por ejemplo en el INFN, el Instituto de Física Nuclear de Italia, lo que están intentando es crear unas cavidades para hacer girar los electrones, cavidades de radiofrecuencia, donde no existe este efecto de puntas, donde no hay spikes, donde no hay puntitas por donde se filtra la energía. Es bastante curioso porque lo que están haciendo parece un poco como montando legos. O sea, yo me imagino a los hijos de mucha gente que puede estar escuchando ya montando los legos diciendo, mira, pues ya tengo un acelerador de partículas. Bueno, pues lo tienes. Pero básicamente es lo que están haciendo y está muy bien porque en lugar de hacer como en el CERN, que está muy bien, pero
que bueno, que intentas acumular una energía muy grande, haciéndolo más grande y más grande y más grande, ese anillo donde giran las cosas, porque claro, las partículas tienen que girar, tienen que coger energía. En lugar de hacer más grande ese anillo donde girar y coger energía, lo que haces es ahorrar energía, meterle menos pérdidas. Y eso es lo que están, por ejemplo, haciendo mis colegas allí. Qué interesante. Sí, y de ahí de nuevo la importancia de experimentos más allá del CERN que ayudan desde diferentes puntos de vista. Lo intentamos, pero... Sí, entonces antes de hablar del experimento en el que actualmente estás trabajando, que me interesa un montón, cuéntanos en CLOE cuáles son, digamos, las medidas más importantes o los estudios más importantes que se han hecho y que se están haciendo. Bueno, Chloe fue y creo que sigue siendo un experimento de referencia en el sentido de que en la física fundamental, a lo mejor esto para mucha gente no es importante, pero medidas de las partículas, de cómo viven, cuánto duran, qué propiedades tienen esas partículas, Chloe hizo unos avances muy importantes y están todos publicados. Esto se hizo al principio de los años, bueno, a 2000, 2000, vamos a decir, allá cuando estábamos todos en el instituto, más o menos. Fue muy interesante, muy bueno. Yo, de hecho, cuando empecé mi doctorado pensé que Chloe era como la maravilla del mundo y quería acabar allí y acabé allí, gracias a Dios. Y Mira qué seguimos bien. haciéndolo. Sí, fue una cosa, vamos. Chloe tiene muchas particulares, o tenía muchas particularidades. Debo especificar que Chloe es un experimento que acabó su vida en el 2018. No cogemos más datos, el detector está desmontado. Era un detector, para la gente que no sabe, un detector nos referimos a un aparato donde si tú colisionas partículas o creas partículas nuevas, tienes un aparato que te permite medir las características de esas partículas. Y esto era Chloe. Chloe era un detector de partículas que te permite a medir pues a dónde iban, la energía que tenían, cuánto tardaban en llegar y estaba muy bien, pero dejó de coger datos en el 2018, que no está mal, o sea, estamos hablando Estuvo muchos años, sí. de más de 20 años de aparato, o sea, está muy bien. Ahora mismo estamos reconstruyendo. Por reconstruir eso significa que tenemos que coger las señales básicas que se recogen en el detector. Normalmente, cuando creamos partículas y esas partículas viajan en el espacio, cogemos su señal de tiempo, su señal de energía y eso lo tenemos que cambiar en cosas que podemos estudiar, en cosas que podemos realmente entender, como es, no sé, cuánto ha viajado, dónde está, cuál es la energía que tiene, dónde ha decaído, qué ha hecho. Entonces ahora estamos haciendo este trabajo y yo espero que en un año o algo parecido podamos tener resultados sólidos de física con el detector de Chloe. ¿Cuánta gente estáis trabajando con el detector? Así, aprox. Bueno, si me permitís, mientras Elena contesta, voy a compartir pantalla y así os enseño unas fotos de Chloe para que la gente vea lo que llamamos experimento pequeño. Ya, sí, Chloe es un buen ejemplo de experimento pequeño, está claro. Pequeño, pero que aún Pero, así. son 3 metros de diámetro, ¿verdad? Bueno. A ver, está Bueno, cargando una imagen. A ver. sí, bueno, es pequeño, bueno, relativo. Chloe es pequeño relativamente comparado a un experimento como lo que encontráis en Ginebra, pero estamos hablando de
dos detectores básicos. Uno es una cámara. Dios mío, hice el error en español el otro día y no. Espera, espera, que Elena se te cortó. ¿Puedes repetir? Chloe se Sí. basa en dos detectores. Sí. Uno es la cámara que no quería decir lo que dije el otro día en la reunión de la facultad, que sé que no es lo más adecuado. Es una cámara de deriva, no sé cómo llamarla. Vamos Sí, a ver. arriba. Básicamente tú tienes un compartimento muy grande lleno de gas. Gas puede ser helio, isobutano, lo que quieras. El tema es que es un gas que puede ser, si tú metes una partícula cargada, como es un electrón o lo que sea, lo va a ionizar. Ionizar significa que ese gas, que en principio es neutro, le quita un electrón o le quita un positrón, lo que sea, y lo carga. Entonces, ¿qué hacemos? Que medimos la cantidad de electrones o de cargas que se mueven alrededor de las partículas que van a lo largo de esta supercámara. En Chloe eso era 2 por 3 metros, 3 por 4 metros, es una de las más grandes del mundo. Y la palabra que no quería usar es que obviamente es un que registra los trazamientos y es una cámara que está llena de gas. Y por eso Ah. me encontraba un poco en la situación de que no sabía qué No, 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 no bueno. era la primera vez que lo escucho, en este campo de física de partículas, que salga esa traducción tal cual. Sí, no, de hecho Wikipedia lo dice, pero sabemos que no es la manera apropiada de llamar las cosas. Pues el chat dice, la palabra se ha cortado. No hace falta que lo digamos, no vaya a ser que Twitch se No, ponga. está muy bien. Es que dice Astrosopa, sí, bueno, el experimento es pequeño si lo comparamos con el tamaño del sistema solar. A ver, Sí. efectivamente es grande si lo comparamos con cualquier cosa que podamos tener a mano, ¿no? Pero si te pones a compararlo con CMS o con un telescopio de 10 metros, pues obviamente Es es pequeño. pequeño, es muy pequeño. O sea, estamos hablando de algo que, a ver, yo recuerdo vosotros. Bueno, Swan ha trabajado allí, lo puede decir, pero cuando estás dentro del LHCb, perdón, del LHC, si tú dejas caer un destornillador es un desastre porque le puedes abrir a alguien la cabeza. Si eso lo haces en Chloe, en mi experimento, es más como, hombre, a lo mejor hay que ir a urgencia, pero no es Me gusta ese para símil. Sí, Pero es que tengo un amigo que dejó caer Para probar. driver. No, no, por accidente el pobre. Ah, vaya. Y le No, dijiste, menos mal que esto es Chloe y no CMS. bueno. Menos mal, porque si no, nos vemos ya todos ahí con la cabeza abierta. Es que el hueco de que baja CMS impresiona, pero muchísimo. O sea, como te das un poco de vértigo, no puedes mirar para abajo. Pero. Bueno, yo tengo vértigo y subiendo los tres escalones. Ay, se te corta de vez en cuando, Elena. Es una pena. Ah, perdona. Lo siento. No, no, es que a veces la conexión se corta ahí un poquito y no se te. Pero vamos, que más o menos se extrapola bien. Sí. Esta imagen que estoy compartiendo, por curiosidad, ¿sales tú? Pues. Soy la de, a ver, ¿cómo te diría? Marrón, blanco, negro. ¿Esta? No. En el medio, en el medio. Oh. Eso, eso. Opa, la has hecho muy grande ahora. Ay, espera, espera, que lo muevo. Es que tengo dos pantallas y tengo que estar mirando de una a otra, lo siento muchísimo. No, 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 tranquila. Qué guay que busques una foto en Google y salgas tú en una así bueno, totalmente aleatoria. a mí no me gusta tanto. Yo siempre he pensado que eso de salir en las fotos es un poco, no sé.
ve para arriba. Bueno, pues estos son todos mis compañeros. Es una gozada verlos, de hecho, porque es Shaolin Kang, súper buena amiga mía, que lo ha sufrido muchísimo en esta pandemia. Esa que hace así, soy la mejor del mundo, pues bueno. Somos un grupo muy reducido. O sea, en el momento que se hizo esta, Chloe ya estaba muy... ¿cómo explicarlo? Eso es dentro del director. Lo que podéis ver ahí es el director en sí mismo. Eso es Chloe. Que es muy bonito. O sea, ¿dónde has visto un detector que tenga colores? Hombre, Ya, qué CMS tiene llamativo. colores, ¿eh? Sí, Sí, pero no así. pero así, Con venga. los colores de la bandera asturia, sí. Tal cual. O de Ucrania, depende de cómo lo mires. Yo no soy buena con la geografía, a mí no me digáis. Para mí tiene colores y ya está. O sea, no me pongáis en mal lugar, que esto lo No, está viendo mi madre y mi madre va a decir, hija, no soy madre de la... no, mujer, no, por favor, faltaría más. No vamos a tocar Vale, las narices. y esto que es Chloe, está, digamos, o sea, el acelerador lo rodea, ¿no? Y ahí es donde se producen las colisiones, como en CMS. Sí, es más o menos lo mismo. La idea es la misma, es lo que hacéis vosotros allí y es lo que más o menos la gente, yo creo, tiene una idea de cómo funciona esto. Tú tienes un anillo, anillete, y metes por un lado, metes electrones para todos, una partícula con carga negativa. Metes por el otro lado los positrones, que es el primo hermano. O sea, una partícula con carga positiva. Y empiezan a girar como locos. Tenemos un montón de imanes, un montón de... Lo sabéis vosotros, que eso es para acelerar, para girar, dar todas las vueltas que queremos y conseguir la energía que necesitan. Al final, ¿qué ocurre? Que tienes un electrón y un positrón. O sea, una partícula y una antipartícula. Se chocan y se aniquilan. Porque si tú te encuentras con tu hermano malvado en la... Lo que va a pasar es que os vais a aniquilar, no queda otra. Entonces, se aniquilan y crean un montón de energía que es correspondiente a la masa en la que se están chocando. Y entonces nosotros medimos toda esa masa, medimos toda esa energía que sale fuera. Y eso es lo que hace Chloe, básicamente, o lo que hacía. Es también lo que hace el HC de una manera más brutal. Porque nosotros, en términos de energía, tú tienes la energía que te da la luz en casa, tienes la energía que te entra en toda la casa, tienes la energía que nos da Chloe el poder funcionar y luego tienes ya lo del LHC. Es que ya va en otro nivel. Otro Y nivel. yo no sé quién lo paga, pero el gobierno no paga eso. Te preguntan si el acelerador es circular o lineal. En ese caso es circular, estamos hablando de un colisionador. Un colisionador es siempre circular. Empiezas con un LINAC, que es un acelerador lineal. O sea, básicamente lo que haces es que tienes algo parecido a lo que tenía con una pantalla de televisión, ¿no? Tienes una pantalla de televisión con un rayo cátodo, generas los electrones, los lanzas y tienes un LINAC, o un acelerador lineal, que te acelera esos electrones, y luego tenemos lo que es realmente el colisionador, que es circular. Sí, en esta imagen que estoy compartiendo se ve parte, los electrones irían por aquí y luego van aquí, que es donde se chocarían, o electrones o positrones, contra su antipartícula, ¿no? Esto es un tubo y esto es otro tubo. Sí, exactamente.
Y aquí tienes los diferentes elementos. Aquí tienes imán dipolar, imán cuadrupolar y todos estos componentes de los aceleradores. Qué guay. La gente nos está resumiendo toda la historia en, vamos, que metes todo junto en una Thermomix pequeña, ¿no? Pequeña. Bueno, ni una Thermomix. Yo diría que esto es, ¿sabes? Un poco eso que tiene Sí, la de marca blanca, Lidl. Pero tiene muy buenos resultados. Ahí está el ¿no? tema. También dicen, Claro. ahora vuelvo, voy a aniquilar a mi hermano. Aniquila, aniquila. Pregunta Valarauco que a cuántos electronvoltios llegas y más o menos cuánto tanto por ciento es con respecto a los abusones del CERN. Boa. En Chloe. Ok, en Chloe, como he dicho, es un experimento pequeño. Muchos. Y realmente está fijado a una energía muy particular. No tenemos cero electrón. Lo que funcionamos es a 1029 electronvolts o algo parecido, no recuerdo exactamente el número, pero estamos fijados a la masa particular del mesón Phi. El mesón Phi es un mesón, vale, un mesón es una partícula que está construida de dos partículas elementales. Los mesones tienen dos partículas elementales, una partícula y una antipartícula, porque así lo exige la física y no podemos hacer nada. ¿Y tú? Y nos fijamos en esa masa porque queremos estudiar las propiedades de partículas extrañas, partículas que tienen quarks, partículas elementales, que son los quarks, que son extraños. No porque sean raritos, los pobres, no es que les dejemos ahí solos en el instituto y nadie les habla, que también a lo mejor, pero bueno, la realidad es que les llama extraños porque tienen unas propiedades que son un poco diferentes a las de los otros y les llaman extraños. Entonces, cogemos estas partículas que son raras, extrañas. Creamos más partículas y las estudiamos, y eso es lo que hacemos en Chloe. Y en Chloe, claro, usamos una masa muy particular. Entonces, no es como el LHC, no tiene una energía súper importante, súper mega excitante. Somos el experimento de andar por casa. Bueno, claro, vais a la masa que os interesa, ¿no? Efectivamente, una cosa particular, un poco graciosa, es que cuando en Frascati, en Italia, ellos empezaron a hacer el experimento, querían descubrir unas partículas que en aquel momento estaban ionizadas, que se suponía que iban a estar allí y todo. Desgraciadamente, ellos no las descubrieron porque se quedaron corticos. A mí, corticos en el sentido de corticos, de que hicieron el anillo, empezaron a acelerar, porque, a ver, tú aceleras las partículas, las haces colisionar y tiene una energía que está relacionada con la dimensión de ese anillo donde las haces. Bueno, pues se quedaron un poco corticos y fue en cambio los Estados Unidos o Brookhaven quien descubrió JetPsi, que era la partícula que Chloe, o bueno, no Chloe en aquel momento, pero el IADFN estaba intentando buscar. Y se Vaya. quedaron ahí a las puertas. Eso tiene que dar muchísima rabia. No lo sé, no era mi tiempo. Que se fastidien, Que hagan lo que quieran. No, bueno, a ver, da mucha rabia cuando vas a invertir tu vida. Claro, sí. Pero es lo que ocurre, no puedes hacer otra cosa. Le pasó también al colisionador LEP. Que se quedó a las puertas de descubrir el bosón de Higgs. Y no, el Exactamente. bosón de Higgs tuvo que esperar unos cuantos años más a ser descubierto en otro colisionador. Pero claro, no lo sabían.
Exactamente, esto son cosas que, bueno, para la gente que a lo mejor no se escucha puede ser un poco extraño, ¿no? De decir, oye, tan listos que sois, ¿por qué no hacéis las cosas así o asado? Bueno, no, no tenemos una receta, no, esto no es preparar un gofre. A mí me gusta, bueno, no, no me gustaría, se me da fatal preparar gofres, pero no. No es el modo de hacer las cosas, o sea, realmente nosotros vemos un problema, una posible solución, la buscamos, nos vamos allí y hacemos el experimento según creemos que puede ir en en esa región. Y de hecho, bueno, Juan, tú lo puedes explicar mejor porque tienes más experiencia en esta. En este tipo de física, yo estoy en Liga B, ¿no? O sea, tú eres el. Bueno, y yo soy del Atlético Madrid. Yo diría que tú eres el Atlético Madrid y yo estoy con el Eibar. No, mujer, a ver, cada una de su parte, pero no por eso estamos en ligas distintas. No, pero No, no son ligas distintas en el sentido de que todos contribuimos, pero sí. sí es cierto que existe una diferencia muy grande en el tipo de física que se hace, en cómo decides interpretar los datos, tomarlos. O sea, no, no es lo mismo un gran experimento que un pequeño experimento, no es lo mismo lo que esperas de uno grande que de uno pequeño. Y a lo mejor aquí vamos un poco en lo que Juan intentaba ir antes, que es todo este tema de la tomografía y demás. Muchas veces la física no es necesariamente solo cosas abstractas que la gente no entiende. Claro. Vale, pues mira, si te parece, vamos a eso. Y cuéntanos, el experimento al que estás trabajando ahora, ¿no? El JPET. Cuéntanos un poco qué es. Voy a ir buscando en Google una imagen. Gracias, lo siento muchísimo. No. Pues básicamente lo que estoy trabajando es un prototipo de tomógrafo para la gente que no entiende. O sea, cuando tú vas al médico, tienes muchas pruebas que te pueden hacer. Yo, desgraciadamente, mi experiencia con las pruebas médicas ha sido siempre la ciencia de contraste, pero existen muchas otras y existe una que es que tú te tomas un Perdona, caramelo. Elena, que se te cortó. Ah, vale. ¿Dices? ¿Tomás? Pues hay una prueba donde tú te Sí. tomas un caramelo, básicamente es un caramelo con un flúor. Una partícula que es una emisión radiactiva que no hace ningún daño. Y tú te tomas eso y te metes en la maquinita que todos conocemos en el hospital, ¿no? Que es pues, así redonda y te empiezan a hacer la imagen. Ahora, la cosa es que esta maquinita que existe en el hospital, primero, cuesta mucho. Está hecha de cristales. O sea, lo que ocurre en el cuerpo humano cuando te este azúcar, este caramelo, para poder distinguir lo que ocurre en tu cuerpo, es que este caramelo entra a tu cuerpo, se aniquila, crea una serie de reacciones dentro del cuerpo y emite una serie de partículas. Una serie de partículas que, bueno, es energía, son fotones y que nosotros detectamos normalmente. Y eso se detecta en un hospital con lo que es un tomógrafo. Un tomógrafo no es más que un montón de cristales que hacen una barrera. Tú te metes allí, te tomas el azucarillo este, o cosa radiactiva, que bueno. Y se empieza a desintegrar, y se empieza a desintegrar dependiendo del radio biológico, de cómo tus células estén reaccionando a todo. Es algo de medicina
cosas médicas, pero bueno, básicamente cuando tú metes un radiactivo, un activo dentro del cuerpo, ese activo se empezará a descomponer o a reaccionar de el tipo de célula y todo. Entonces, eso te da un mapeado, eso te permite ver cómo el cuerpo está hecho. Tú imagínate que tú tienes, bueno, pues tú tienes aquí una celulita que es pequeñita, otra que es muy grande, otra que es, no sé, la cabeza de no sé. Y al final todas estas emiten un montón de energía, un montón de rayos gamma, que los llamamos, son fotones, son partículas que podemos detectar y podemos ver con nuestro detector. Y lo que podemos hacer con un detector, con un PET, con un tomógrafo, es verlas. Ahora, lo que nosotros hacemos, un poco diferente aquí en Cracovia, es que primero tenemos un tomógrafo que no está hecho de cristales. No es una cosa súper heavy, súper que nadie la puede mover, que nadie. Tenemos algo que es muy ligero. Tenemos algo que yo no sé cuál es la situación en España. Un tomógrafo se usa normalmente para ver si has desarrollado un cáncer, si tienes algún problema. Y normalmente en España yo imagino que esto es algo que te encuentras en Madrid, Cáceres, en, no sé, en los hospitales más grandes que puedes encontrar. Lo que nosotros hemos hecho es algo que cuesta muy poco, lo podrías poner en todas partes, y se podría poner también, o sea, de un sitio a otro. Tú imagínate que tú tienes al abuelo, que el pobre hombre no se mueve, ¿qué te le vas a hacer? ¿Llevarle a Madrid? ¿Hacerle el escáner? Te traes el escáner al abuelo y ya está. Qué guay. Qué guay. Bueno, mientras hablabas fui más o menos enseñando alguna imagen. Puse alguna imagen de algún PET. Puse esta imagen que es bastante explicativa, donde bueno, se ve cómo se aniquilan las partículas, que es básicamente, bueno, es esto de aquí. El medicamento emite una partícula, que es un positrón, y se aniquila con un electrón que está pues en una de esas células, en un tejido que queremos estudiar. Y eso produce un par de fotones que se detectan con este aro alrededor, que es el tomógrafo que comentabas, los cristales. Tomógrafo hecho de cristales. Ese es el que normalmente uno tiene en un hospital. Exactamente. Sí. Y luego puse esta otra imagen, que es el tomógrafo con el que estás trabajando, ¿no? El tomógrafo de tu experimento actual. Exacto. Y en vez de cristales, ¿qué es lo que tiene? Bueno, esos son plásticos. Esta es la palabreja que yo me la tuve que aprender. Centelladores. Los centelladores. Un centellador. Vale, ¿qué es un centellador? Es algo muy simple. Tú tienes un plástico que ha estado tratado químicamente, de manera que cuando la luz entra, hace una fluorescencia. Fluorescencia, yo creo que todos sabemos, es como vas a la disco y pones la luz negra y todo, ya. Bueno, pues lo mismo. Pues, a fin de cuentas, lo que tienes es un pedazo de plástico que cuando entra la luz, cuando entra una partícula y deja un poco de energía dentro, crea más luz. Uh-huh. Y puedes medir esa cantidad de luz y te está diciendo cuánta energía ha depositado esa partícula. Y lo importante aquí es que normalmente para un tomógrafo, para un PET normal que se usa, lo que usamos son cristales. Usamos cristales por una razón. Los cristales son muy puros, no tienen ningún tipo de interacciones a base de lo que te esperas en el cristal, con lo cual se puede medir la energía de una manera muy precisa, pero son muy caros. En lugar de eso, lo que hacemos nosotros es cogemos un plástico. Vale, un plástico. Parece un cristal, ¿eh? Y un pez, un trozo de cristal, básicamente, pero plástico, es artificial. Y eso reacciona cuando una partícula pasa
ello reacciona y crea luz. Crea luz y podemos medir la energía, el tiempo y muchas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Un cristal es muy caro. Para crear un cristal, para hacerlo perfecto para este tipo de medidas, para poder mapear el cuerpo humano, necesitas una cantidad de dinero y una cantidad de técnica que no es accesible para todo el mundo. Mientras que por el otro lado, que te registra la luz y tú mides la luz y mides el tiempo, eso es relativamente sencillo. Y esto es lo que intentamos hacer nosotros y lo que estamos haciendo ahora mismo. Y la verdad, yo espero que siga porque, no sé, pero como dije en algún momento de la entrevista, no toda mi familia es del centro de la España. Y yo creo que el poder llevar métodos, medidas diferentes, diagnósticos a la gente que no gente que no puede salir de su pueblo, es importante y tenemos que hacerlo. Claro, sí, sí. Ahora mismo estáis en desarrollo de esto, entiendo, ¿no? Sí. Tenemos uno de los prototipos que funciona, tenemos el segundo que debería ser total, porque la idea es poder medir el cuerpo humano por completo. Ahora mismo un tomógrafo te hace una tomografía de los pulmones o de, no sé, de un cachico. Y nosotros lo que pretendemos es hacer una completa de todo el cuerpo. Pero está claro que esto necesita un poco de desarrollo. Estamos ya casi ahí. En septiembre vamos a empezar a poner este prototipo dentro de una facilidad que existe aquí, que está muy bien, que bueno, para la gente que a lo mejor no está muy bien, pero si tienes un cáncer, existe un tratamiento, sobre todo para de ojos, de cosas que están muy en la superficie, digamos, existe un tratamiento que puedes tener un haz de protones o partículas supercargadas, María, básicamente, ¿no? Esa es la terapia drónica, modo muy, muy burdo. Bueno, pues la idea es usar grafo también para entender hasta dónde se tiene que llegar con esa terapia. Cuánto puedes incidir con el haz, cuándo tienes que parar y todo. Entonces esto lo estamos intentando y tener una serie de exploraciones y de pruebas en septiembre, creo. Bueno, a largo plazo o a corto plazo, no sé, ¿cuándo se podría empezar a utilizar esto en un hospital, por ejemplo? Me gustaría decir... El profesor al cargo del experimento ha recibido una beca muy buena, le permite construirlo, posiblemente en los próximos 2 años todo esté construido. El mayor problema no es el montaje, no es los bichos, ¿no? Que decimos. El mayor problema realmente es que las imágenes se tienen que interpretar. O sea, básicamente, cuando tú pones una persona en un escáner, la persona se toma este azúcar reactivo o lo que sea, va en las células, empieza a reaccionar con los que existen o con las partículas que existen dentro de nosotros y empieza a emitir una serie de fotones, empieza a emitir energía. Esto se tiene que mapear y se tiene que hacer, ¿cómo diríamos? Es muy fácil, tú coges los datos y los analizas mañana. Lo que queremos es que el médico que te está tratando lo pueda ver hoy. Claro, sobre en la marcha. El momento que lo haces, claro. Entonces, esto es lo que puede llevar un poco más de tiempo. Pero realmente lo que es el prototipo está
está ya casi acabado. Bueno, la verdad es que es buena noticia que creas que eso, que al final quedan pocos años que, para que la tecnología pueda estar disponible efectivamente para la gente. Yo realmente lo espero porque no es solo ¿cómo decirlo? ¿Sabes lo que has dicho? Es que la tecnología esté disponible, exactamente. No se trata aquí de somos mejores, somos peores, estamos desarrollando esto o aquello. Se trata de que todo el mundo y toda la gente tenga derecho y tenga la posibilidad de acceder a las pruebas y a los diagnósticos que se les pueden dar. Claro. Mira, pregunta Balarauco, que yo también te lo iba a preguntar ahora, así que aprovecho, que es, ¿cómo se puede comercializar esto? O sea, ¿es algo que vais a lanzar desde el propio grupo de investigación? ¿Se va a hacer una patente o cómo va? Pues actualmente ya tiene una patente, varias, de hecho. Está también en discusión con grupos, no sé cómo llamarlos, empresas que distribuyen este tipo de cosas. Ellos mismos, este grupo ha desarrollado su propia empresa para poder desarrollar y vender la patente que tienen. La idea es mantenerlo. Bueno, yo aquí no me voy a meter demasiado porque no es mi campo ni es mi. Pero yo creo que en general la idea del grupo es intentar venderlo, intentar hacer algo que es realmente efectivo de manera monetaria, que puedes dar a otros. Nada, eso suena muy interesante, la verdad. Vale, y ahora la pregunta. Este detector está muy bien por todas estas cosas que comentas para acercar la tomografía de emisión de positrones a hospitales donde actualmente no se puede tener. Pero tú como física fundamental, física de partículas, lo utilizas para otras cosas, ¿verdad? Por supuesto. No deja de ser, para los que somos de física, esto no deja de ser un array de detectores que está genial. O sea, lo que tienes es una perfecta simetría alrededor del punto donde se generan las partículas, con lo cual es un sistema perfecto para estudiar física. Y yo lo que intento con este detector es estudiar un tipo de materia que, bueno, suena un poco así como de fantasía, pero a mí me gusta que las cosas suenen de fantasía porque se llama la espejo. Lo que intentamos es Perdona, que que sabemos. justo se te cortó, Elena. Se llama Ah, se llama la materia de espejo. materia de espejo. Y lo que intentamos es, vamos a ver, existe, bueno, en física existe lo que llamamos simetría. Y las simetrías no son más que una serie de particularidades, de fenómenos que se conservan, que cuando tú. Vamos a ponernos un caso muy tonto. En un caso muy tonto. Tú eres zurdo, yo soy diestra, ¿vale? O tú eres diestro y yo soy zurdo. Y como yo soy diestra, te digo, córtame el jamón, te doy una tijera. Y tú eres zurdo, ¿y qué haces con la tijera? ¿Qué hago? Vértelas negro. ¿Cómo? Vértelas negro. Ajá. Porque la tijera lleva diestro. Sí. Bueno, pues básicamente esto sucede a veces. O sea, realmente damos por hecho que hay unas leyes básicas que las partículas y los sistemas físicos se comportan de un modo concreto, pero a veces no sucede así. A veces pasa que tú tienes una partícula o un sistema físico que tiene una característica, el ser zurdo o el ser diestro, y le das una tijera
y se vuelve mímico porque no puede cortar. Bueno, pues eso existe en la física y eso es lo que se llama la violación de la simetría. Me Y gusta la esto. analogía. Sí, la verdad está muy guay. Bueno, me he pasado un rato pensando sobre ello y el tema es que yo soy a mi diestra y como soy a mi diestra, pues me la veo Claro. negra. Hola. No, pero Es simétrica respecto a paridas. el hecho es ese. El hecho es que las simetrías no son una cosa estúpida o una cosa de los teóricos. Es algo que es básico, que necesitamos porque el hecho de que algo se conserva, cambia, cuando cambias un sistema, cuando cambias, no sé, el sistema de referencia, todo, si eso se mantiene, es una ley universal, es un principio básico. Y esto es muy importante en física. Entonces, el hecho de que tú no puedas usar zurdo porque eres diestro es un problema grande. Y claro, ¿qué hacemos? Pues una de dos. O dices, nos quedamos aquí y no tenemos ninguna solución, o intentamos entender qué es lo que sucede. Y una de las posibilidades es que, oye, pues a lo mejor yo no puedo usar la tijera con la izquierda, pero hay un yo en otro universo, en otra situación, que sí puede usar la tijera con la izquierda. Y eso es lo que llamamos la materia de. Es el yo que podría usar esa tijera. Es el yo que no sufre de esa diferencia por ser un tipo de partícula o un tipo de antipartícula. Y esto es importante porque, como he dicho, en la física se hace una diferencia muy grande entre lo que es una conservación y lo que no es. Si algo se conserva, si algo no cambia, es una ley fundamental, es algo que nosotros nos guiamos por ello y es lo que define el universo que tenemos alrededor. Entonces, yo lo que intento hacer es, como sabemos que desgraciadamente la tijera no funciona en la izquierda, lo que intento hacer es encontrar la persona, la partícula, que cogerá la tijera con la izquierda y la hará funcionar. Nada más. Poca cosa, sí. Sí, Poca cosa. Y esto, por una parte, se relaciona de alguna manera con la materia oscura. Pues sí, se relaciona con la materia oscura porque si estas partículas existen, que te usan la tijera con la mano izquierda, que ya son raras de por sí las pobres. Pero bueno, si ellas existen, desgraciadamente, pues como todos sabéis, no hay mucha gente que use la izquierda. Los hay pocos. Entonces, lo que sucedería es que estas partículas interaccionan con las partículas que conocemos, los electrones, los protones, los neutrones, todo aquello que conocemos, interaccionarían de una manera. Generalmente interaccionarían con la gravedad. La gravedad es la fuerza más débil que conocemos. Y diréis, joder, pero si la gravedad mantiene los planetas ahí de un lado al otro. Sí, es súper fuerte Claro, macroscópicamente hablando. eso es. Pero cuando tú piensas en las cosas pequeñitas, no vale para nada. O sea, realmente, como siempre hemos dicho, lo que mantiene. La razón por la que no te cruzas la Tierra de arriba por el electromagnetismo, no hay más. Bueno, pues está claro que si tenemos unas partículas como estas de la materia espejo que interaccionan muy débilmente con las partículas que conocemos, son buenas candidatas para materia oscura. La materia oscura no es más que una materia muy cool y zoomer de decir no tenemos ni idea de lo que hay fuera. Sí. Entonces, como no tenemos ni idea y no tenemos ni idea porque no las podemos ver, para ver cosas necesitamos que esas cosas interaccionen, que esas cosas creen señales. Y estas cosas, desgraciadamente, las crean. Entonces,
La materia espejo es un buen candidato porque no crea ninguna señal. Entonces, podría ser la razón por la que tenemos tantas no creamos señales, cosas ahí fuera. Joder, es que a mí esto me flipa. Yo hasta hace nada yo no sabía lo que era la materia espejo, ni siquiera sabía que era un candidato para materia oscura. Bueno, Yo tampoco. yo tampoco soy físico de partículas y no sabía qué era la materia espejo, ¿eh? Yo tampoco debo decir, ¿eh? Esto es la maravillosidad de la física. Ya tengo algo nuevo que hacer. Sí. Vale. Es que además estamos explotando cerebros porque en el canal tenemos la broma de que, bueno, broma, como no podemos ver la materia oscura tampoco con un espejo normal, o sea, con un telescopio de un espejo normal, la gente dice que son vampiros la materia oscura. Pero ahora que estás diciendo que igual es materia espejo, pues ahora yo creo que están encajando las cosas, ¿no? Me gusta eso de lo vampiro, es una buena explicación de la materia oscura, ¿eh? Sí, Claro, los no sé. vampiros no se reflejan en espejos y nuestros telescopios son de espejos, son vampiros. Así que ya está. Son vampiros, está claro. No, pero mayormente, o sea, no interaccionan, interaccionan débilmente, cual la materia oscura son dos vampiros. Si es que al final vamos a acabar convenciendo a todos los físicos de que esto es así. Eso tenéis que unir canales con ¿cómo se llama este hombre? ¿Con quién? ¿Con quién? No, Con Santa Olaya. hombre, el cuarto milenio. Ah, no, no, por favor. Con Iker Jiménez. Eso. Ay, ay. Juntos podremos conseguir descubrir el misterio de la materia oscura. No, y esta materia espejo, ¿sabes si en algún sitio del CERN se busca, en algún experimento del CERN? Porque, lo dicho, para mí es algo bastante nuevo, no me suena de verla por ahí. No, yo en el CERN no lo he visto. Esto es algo que hacía o sigue haciendo un grupo que hay en Zúrich. De hecho, bueno, para la gente que está más en física le sonará, es el apellido Rubbia. Por supuesto. Por supuesto, bueno, pues es el hijo. Anda. Sí, que continúa con este experimento, pero ellos lo hacen de un modo distinto a lo que yo estoy proponiendo, porque ellos lo hacen con un NAZ, o sea, una BIM. Yo lo que pretendo es usar una fuente radiactiva que emita continuamente, que es un poco distinto porque te da, bueno, la cantidad de eventos de posibles candidatos para tu estudio son muy difíciles. Y al final, claro, tú en tu experimento no es como en el CERN. En el CERN, nosotros, bueno, la gente ya lo sabe, ¿no? Las nuevas partículas las buscamos haciendo colisionar partículas a mucha energía y haciendo que esa energía se transforme en nuevas partículas, en nueva masa y una transferencia de masa-energía, digamos, de energía a masa. Y entonces creamos nuevas partículas. Sin embargo, en tu experimento no es esto exactamente lo que hacéis, ¿verdad? No, no es lo mismo. En este caso, o sea, el principio es el mismo. Realmente tú tienes partículas, partículas y antipartículas que se encuentran, se aniquilan, con lo cual generan energía. Pero en este caso, debido a la baja energía que tienen, no vas a ver nuevas partículas que se generen. Lo que vas a ver son solo los productos de la aniquilación, los productos de que se hayan encontrado. Batman y anti-Batman, Batman y el Joker y se llama matar el uno al otro. Sí, o el hermano, como El decías hermano malvado, sí, bueno, de estas tengo muchas. Lo he intentado muchas veces, al final la gente me mira con cara de no sé qué me está dando, pero bueno, ya me acostumbraba a ello.
No, está muy No, bien. a la gente del chat le está gustando tus analogías, o sea, y yo creo que está quedando todo súper claro, así que puedes usar todas las que quieras. No, no, está bien. De todas maneras, bueno, dos conceptos de experimentos muy distintos. El CERN tiende a usar unas energías muy altas, colisión las partículas, es lo mismo, pero con unas energías muy, muy altas, donde generas muchas partículas que puedes estudiar. Mientras que en experimentos más como CLOE o el JPET, por ejemplo, donde solo tenemos una fuente de sodio, tenemos algo que te puedes comprar en internet, ¿vale? Te vas a YouTube y dices, quiero una fuente de sodio, te la mandan a casa. No, YouTube no te manda nada. Amazon. Al Amazon. Y te dicen, vale, te mando esto. No, pero bueno, el caso está en que tú tienes una fuentecica, no, no, a ver, no tienes acceso a una energía muy grande, pero tienes acceso a muchas si quieres. Bueno, yo claramente una vez que acabemos el directo me voy a meter en Amazon y voy a ver si hay un JPEG de esos. Una fuente de sodio. Te puedo decir que hace años, hace muchos años, yo en el Amazon comprar y existía Perdona, perdona, que se te cortó. ¿Comprar? uranio. Ah, sí. Sí, tenemos uranio. Hombre. Tenemos, todos tenemos. Es algo que está en casa. Pues allí, con la lejía, con no sé, con el KH7. Al Sí. lado. Hombre, es que para hacer experimentos caseros de materiales radiactivos, tener un poco de uranio está muy bien. Sí. No deja de ser gracioso. Sí. Porque es que yo no sé qué se imagina la gente cuando dices, tengo uranio en casa. O sea, a lo mejor creen que tienes, yo qué sé, barras enormes de central nuclear o algo, ¿no? Sí, Y un una bomba cachito de atómica. piedra. Y un cachito de piedra. Claro, sí. Es nada, son Es bolas. algo que, de hecho, si vives en Madrid o cerca de Madrid, es muy mal. Extraño. Vale, muy bien, pues llevamos 1 hora y cuarto de programa. No sé si hay preguntas por el chat. Aprovechad, que no todos los días se tiene la oportunidad de preguntar a una experta como Elena acerca de todos estos experimentos de los que nos está hablando. No sé, Laura, si tú has visto alguna pregunta antes que se nos haya pasado, porque yo vi que la gente estaba hablando. Sí, antes, vale, luego tenía un poco de duda sobre, espérate a ver si encuentro la pregunta, que cómo de bien o mal se tiene que repartir el material radiactivo del caramelo para poder hacer una tomografía. Bueno, eso es un problema de la medicina. Realmente yo no lo entiendo. He recibido, desgraciadamente, unos cuantos contrastes en mi vida. En la repartición del caramelo, la repartición del azúcar, porque lo que se hace es que se coge el flúor, normalmente es flúor, y se mezcla con el azúcar, se mete por todas las células. No creo que tiene ningún efecto. Yo he hecho contrastes, he hecho un montón de cosas, desgraciadamente, y nunca he visto una diferencia. Pero a lo mejor, si de verdad la persona está interesada, debería preguntar al médico. Claro, médico, sí. Ya, pues, por si acaso lo sabías. También te preguntas sopas que si puedes sacar un contrato allí, que me parece que le estás convenciendo de que te gusta el experimento. ¿Quieres un contrato aquí? Estoy buscando estudiantes. Ahora mismo. Ven aquí. No, bueno, ahora en serio. Tenemos abiertos puestos, pero necesita alguien hacer estudiante aquí en Polonia, un estudiante de doctorado. A mí me encantaría que fuese un Hombre, claro.
Me lo pasaría. Ya he tenido a estudiantes españoles en Alemania, en Italia, y me ha encantado siempre. Y oye, si alguien está animado, escribirme un privado. No sé, no creo que esté ahí, pero bueno, me escribís un privado y me contáis, oye, ¿qué quiero ir para allá? Y aquí os venís. Oye, ojo, pues si hay alguno interesado, apuntadlo, ¿eh? Por Yo creo que... cierto, JPEG, tomografía, neural networks, eso es lo que hacemos aquí. Estaba muteado y estaba yo aquí hablando, muteado, llevo media hora muteado. Sí, pues No, no nada, sé. decía que estaba compartiendo la pantalla por si a alguien le molaba saberlo, la molécula que se le utiliza normalmente, que es una especie de glucosa donde aquí se le ha puesto un flúor. Exactamente, eso es lo que se hace. Muchas gracias que te has molestado, lo sé. Hombre. Intenté darte esto, pero fallé completamente. No, lo que se hace es la ahí y se hace. Bueno, realmente lo que ocurre es que decae, interacciona en el cuerpo y tienes luego la. Nosotros intentamos hacer algo nuevo, que no es medir estos dos gamma del. Intentamos es medir el ortopositronio, que es otra partícula que se crea. Bueno, daría una posibilidad muy buena porque es súper pequeña esa partícula, lo que quiere decir que puede. Tiene. ¿Cómo explicarlo? Es capaz de medir los cambios metabólicos. Curioso. Yo quiero, Elena, que repitas esa palabra, que todo el mundo en el chat se quede con esa palabra, porque además va a ser la palabra para la raid, ¿vale? Cuando acabemos el programa. ¿Cómo se llama? El ortopositronio. Ahí estamos, ortopositronio. Vale. Es un poco trabalenguas, la verdad. Quedaos con ello, lo pongo aquí. Es un poquito, pero la verdad es que es una idea genial porque muy particular, es solo electrón positrón, o sea, un electrón, una antipartícula. No te tienes que preocupar de correcciones por temas de tengo, no sé, tengo protones, tengo protones, tengo, no tengo nada, tengo solo un electrón, un positrón, un electrón y su antipartícula decaen. Los puedo medir muy bien, con una exactitud súper buena. Y eso me va a decir también cómo cambian las células, cuál es el radio metabólico. O sea, te puede decir un montón de cosas, que hay cánceres de muchísimas cosas. Qué guay. Están diciendo por el chat, parece que podría estar en la misma fila de la tabla periódica que el Chonio con ese nombre. Sí, la verdad es que acaba bien. Sí. Vale. Me gusta, o sea, por si no has entendido, un ortopositronium es el estado ligado átomo que se forma cuando interacciona un electrón con un positrón, ¿no? Y Exactamente. dura Bueno, dura, depende del estado en el que se encuentre, porque poquito. dura muy poquito, muy poquito. A ver, tienes si una partícula antipartícula, ¿qué sucede normalmente? Que se aniquila, ya lo dijimos varias Exactamente. veces. Sí. Entonces, no, dura muy poquito, pero el poquito que dura. Nos ayuda a entender muchísimo acerca de los procesos metabólicos que existen en el cuerpo humano. Sí. Guay, 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 guay. Bueno, pues no sé, tampoco queremos comerte aquí la noche, Elena. No sé si ya llevamos casi, casi hora y media. No sé si hay alguna otra pregunta, Laura. Si no, pues podemos ir terminando con el programa de hoy. Hay una que preguntaba la Arauco, que es que cómo se hace en concreto el experimento de los espejos, porque necesitas tener una fuente de sodio fija en el centro y recargándola, ¿no? Dice.
No, no recargarla, no necesitas. Lo que haces es que pones fuente de sodio. El sodio tiene una vida media bastante larga y decente. Eso quiere decir que tienes un número de aniquilaciones, un número de decaimiento de esa partícula a lo largo del año. En nuestro caso concreto, si ponemos una fuente de sodio, tiene una actividad, no sé, de 1 megabecquerel, 2 megabecquerel, al cabo de 2, 3 años, de vida media, una actividad de 1,7. Esto es una propiedad de la partícula. Y lo único que hacemos es que medio lo ponemos dentro de una cámara que está rodeada de un material poroso y podemos correr el experimento por 1 año, 2 años, no es un problema. De hecho, menor actividad de sodio se vuelve menos activo, mejor entre comillas, en el sentido de que no tienes fondo, no tienes background, no tienes, Sí, ¿cómo se llama? ruido al final. Ruido no tienes, exactamente. Pues yo creo que ya está, que a la gente le ha quedado ya el resto claro. Y si, bueno, si tenéis alguna otra pregunta, pues nos la hacéis llegar Sí. y que nos la resolvemos por otros lados. Sí, bueno, ya sabéis también que si nos queréis apoyar podéis suscribiros al canal. Si tenéis Amazon Prime lo podéis hacer gratis y si no, pues bueno, una suscripción que tampoco cuesta mucho, nos ayudáis mucho. Sabéis que donamos el 50% a la investigación contra el cáncer. Y bueno, por supuesto, entráis a formar parte de la comunidad de seguidores de Xenio TV, que es una comunidad que mola un montón. Y nos podéis hablar en el Discord y vamos, estamos en contacto. Y así como resumen, arriba la ciencia y las partículas vampíricas. Me parece muy buen resumen del programa. Exactamente. Vale, entonces nada. Nada, Elena, pues muchísimas gracias por haber venido hoy con nosotros. Estamos A súper vosotros. agradecidos. Sí, estuvo súper guay. Yo aprendí A muchas cosas. vosotros, muchísimas gracias, de verdad. Y seguid haciendo todo lo que hacéis, que es muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, voy a iniciar una raid, que ¿a quién se la hacemos? Pues a Gisela Está está ahí Gisvanos cerca. y también está Lechero. Lechero y Sí. Gisvanos. Hombre, yo creo que a Gisela ya que vamos a ir a decirle ortopositronio, ¿no? Ortopositronium. Como le vayas a decir esto a alguien no físico. ¿Qué le decimos? Ortopositronium. No sé. Venga, chat, venga, chat. Bueno, y podemos poner el ortopositronio que está al lado del salchichón y la tabla De periódica. Salsichonio. Bueno, A ver qué desde dice. luego decirle Ortopositronium que está al lado del Salsichonio. Venga, chicos, pues nada, nos vemos. Espera, Sí. recordad que el miércoles que viene tenemos los Crespos, pero, ojo, atención, porque el lunes se estrena un nuevo programa en Xenia TV a las 7, que ya veréis quiénes son los presentadores, pero va a ser un programa sobre ingeniería, el primer programa sobre ingeniería que vamos a tener en Xenia TV. Así que esperamos que estéis ahí atentos, animando a los nuevos y portándoos bien, ¿eh? Porque son nuevos. Y nada, ya está. Y nosotros nos vemos el jueves que viene. Y esta vez vamos a ir a la astrofísica otra vez. Vamos a volver a cambiar de tercio. Y ya está, no hay mucho más que contaros. Muchísimas gracias por vernos como siempre. Venga, chicos, nos vemos la próxima semana. Ortopositronium a Al otro lado. Gisvanos. Eso es. Venga.